Lo que ocurrió con las madres fue que las baldosas donde están pintados los pañuelos desde hace más de 30 años, esas baldosas fueron levantadas por la municipalidad, fue volcado cemento arriba tapando la pintada de los pañuelos. Y por supuesto que nadie dice que no se puedan reparar las baldosas, que no se pueda reparar si algo estaba roto, pero la actitud del gobierno municipal de desconocer el valor simbólico que tienen esas veredas, que tienen esos pañuelos, la actitud del gobierno municipal que no fue capaz de llamar a las madres, de explicar la situación, de preguntar qué día era el día que menos perjudicaba la cotidiana marcha de todos los jueves, esa actitud está marcada en una política de Cambiemos, que es una política negacionista y que es una política de no darle el valor, de no respetar la simbología que tiene precisamente esos pañuelos blancos, y eso es lo que repudiamos y rechazamos. Y por eso muchísimos marplatenses hoy estuvimos acompañando una vez más a las madres en su marcha.